Ecologistas en Acción, hoy 7 de julio, coloca una bandera negra en la puerta principal de la estación depuradora de aguas residuales para denunciar como único responsable al ayuntamiento, la alcaldesa y al delegado de Medio Ambiente, debido a que lleva más de 3 años la depuradora contaminando nuestro río Guadalquivir, poniendo en grave peligro la salud pública por contaminación del aire y la imagen de nuestra ciudad. Los análisis realizados por la Consejería de Medio Ambiente durante los años 2009, 2010 y 2011 demuestran que la depuradora de Sanlúcar ha venido vertiendo al río Guadalquivir un gran volumen, unos 5 millones de metros cúbicos al año, de aguas prácticamente residuales. El vertido ilegal y contaminante se realiza a través de una tubería de 700 metros de longitud a la desembocadura del río Guadalquivir. Los niveles medios de contaminación de las aguas vertidas superan en más de 3 veces a los máximos legales. Entre abril y diciembre de 2011, los 18 análisis realizados infringen los máximos legales. Ecologista Nación ha solicitado al Ayuntamiento de Sanlúcar análisis más recientes sin recibir respuesta. No obstante, la multinacional Aqualia no tiene inconveniente en cobrar a los ciudadanos la cuota por depuración, que supone aproximadamente el 40% de la factura del agua por cada hogar. Estos hechos constituyen una infracción continuada de la legalidad, cuyos responsables son el Ayuntamiento de Sanlúcar, que es quien tiene la responsabilidad legal de la depuración, la empresa Aqualia, que gestiona la depuradora, y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que conoce y tolera las infracciones desde hace más de 3 años. Por tal motivo, Ecologista Nación lo va a poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, por considerar que deberían ser objeto de sanción y, para ser posible, la depuración integral de las aguas residuales de nuestra localidad. El estuario del Guadalquivir sufre un grave deterioro ecológico, ocasionando en gran medida por la falta de agua dulce y los vertidos contaminantes. Además, sobre el estuario se sigue cerniendo la amenaza del macro dragado para profundizar y ensanchar el canal entre Sevilla y Sanlúcar, ahora incluso con la subvención de fondos europeos. Tras un año de denuncia ciudadana y del escándalo de la gestión del agua, con un déficit acumulado de 7,5 millones de euros en los últimos 15 años, el equipo de gobierno de PSOE-CIS anunció en diciembre de 2011 trabajo de mejora de la depuradora por valor de 2,7 millones de euros de dinero público. Los trabajos se están realizando durante los últimos meses y consiste en sustituir gran parte de los equipos de depuración. La gestión del agua en Sanlúcar, privatizada desde el año 2011, ha pasado a ser un negocio privado en régimen de monopolio, que funciona con escasos controles y se beneficia de las inversiones públicas, infringiendo la ley con total impunidad y la connivencia del ayuntamiento, que oculta la información a los ciudadanos. Ante esto, queda claro que el ayuntamiento debe de rescatar el servicio de agua, ya que se está demostrando la ineficacia gestión de la depuración por parte de Aqualia para depurar todas las aguas residuales generadas en nuestra ciudad, poniendo gravemente en peligro la salud pública por contaminación del aire y la imagen de Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda, 7 de julio de 2012.